Consejero gratuito. ¡Hola, Trixie! ¿Hablamos? ¡Trixie! No eres digno. ¡Hola, Trixie! ¡Lindo día para un paseo! ¡Rayos! Debe haber una forma de llamar su atención. Que no sea humillarme a mí mismo. Hola, Dimmesdale. Me acompaña el aclamado actor y director Sylvester Calzone en el marco del Festival de Cine de Dimmadance. Gracias. Como sabrás, en el Festival de Dimmadance fue donde di mi primer derechazo a la crítica y me gané esto. El cotizado premio Dimmy. Así me coroné como director y noqué a la crítica. ¡Adoro a los directores reconocidos que noquean a la crítica! Con que adora a los directores de cine, ¿ah? ¡Chicos, filmaremos una película! ¡Papá, me prestas la videocámara! ¡Es imposible! Filmamos un documental llamado Las bobas preguntas de mi hijo. ¿Y por qué filmas algo así? ¡Una perfecta pregunta, boba! ¡Sí! ¡Sigue preguntando! ¡Así ganaremos el premio Dimmy! ¡Y Trixie querrá hablarnos! ¿Podemos ayudarte a filmar, Timmy? ¡Es un concurso de cine! ¡Las reglas dicen que nadie debe ayudarme! ¡Nada impide que te demos equipos! ¡Tendrás tu película de segunda! ¡Acción! ¡Genial! ¡Juntos filmaremos una película ganadora del Dimmy! ¡Trixie me adorará! ¡Acción! Película de Timmy, toma uno. ¿Timmy Turner presenta un adelanto de la mejor película de la historia? ¡Vaya! El solo pensar que gane un Timmy me hace considerar tomarlo en cuenta. ¡Trixie Tan e insignificante audiencia! Soy el director Timmy Turner y les presento la mejor película de la historia. La mejor película de la historia. ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Nosotros, los condenados, os saludamos. ¡Ay, mi pecho! ¡Dejad de quejaros! ¡Oh, mi pecho! ¡Liberad al feroz león come gente! ¿Apagaste el computador? ¿Sucede algo? ¡Sí! ¡A papá no le gusta que salten en su auto! ¡Ganaré! ¡Fin! ¡Una obra maestra! ¡Sí! ¡Y la hicimos solos! ¡Ni siquiera usé un doble! ¡Fue lo máximo! ¡Sí! Tus amigos se ven muy felices. ¡Claro! ¡Ellos actuaron! ¿Qué pensará Trixie? Para Timmy.
apestas! Te anexo una foto de mi mano. ¡Sobran las explicaciones! Creo que no le gustó nada. ¡Oh, Timmy! ¡Alégrate! ¡Aún tienes chance! Esa chica te criticó muy fuerte. ¿La noquearás? Tad y Chad presentan Hamlet con Arnold Schwarzenegger. Trixie detesta mi película, pero si esa es peor que la mía, ¡aún podré ganar un Dimmy! Tad y Chad presentan Hamlet. ¿Ser o no ser? ¡Aniquilado! ¡Oh! Volveré con armas. ¡Perfecto! ¡No les gustó en absoluto! ¡No pueden aplaudir de por vida! Dos semanas después. Bueno, aún tengo chance de ganar el concurso, ¿no? ¡Supremo! ¿Lo filmaste? ¡Dime que sí! ¡La película de Tadi Chá aplastó la mía! ¡Debo filmar otra! Dinos algo. ¿Qué parte de Padrinos Mágicos no has entendido aún? ¡Pero están esas reglas! Cierto, pero nada impide que te llevemos a donde suceda algo interesante. Sí, ni tampoco que lleve mi equipo especial conmigo y casualmente filme lo que vea. Y a partir de ahora ya no existe la regla que evita que te ayudemos. ¡Haré una película ganadora! ¡Vamos, padrinos! ¡La mejor película de la historia nos aguarda! Hace 65 millones de años. ¡Cielos! ¡Dinosaurios de verdad! ¡Peleando de verdad! ¡Esto es genial! Y un cometa que acabará con todo. Si no los acabó el cometa, ¿qué fue? Sería Sylvester Calzone. Especies, llegó su extinción. ¡Ah! 500 años antes de Cristo. Nosotros, los condenados, os saludamos. ¿Eh? ¿Condenados a morir? ¡No! 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 ¡Sí! Esto sí es emocionante, Timmy. Sí, pero lo sería más si apareciera una luminaria como Sylvester Calzone. Este palacio está más allá del alcance del bolsillo de una estrella de cine. ¿Dónde están mis pijamas? ¡Odio las mangas! ¡Echa mejor! ¡Liberen al león de inmediato! ¡Te lo guiaré! ¡Líder rojo! ¡Comienzo mi ataque a la bola de la muerte! ¡Desconectó su computador! ¿Sucede algo? ¡Sí! ¡Hay un niño aquí! ¡No mires la cámara! ¡Ay! ¿Me traen a un profesional? Este no es mi magnífico auto deportivo italiano, pero es mejor. ¡Muy bien! Si esto no aplasta a Tad y Chad, nada lo hará. ¡Me reemplazaste! ¡Él tiene buenos dientes! Y más cabello. ¡Y pecho aceitado! ¿Qué? ¡Solo yo lo noté! ¡Eso no es justo! Sí, pero es mejor, ¿no? ¿Cierto? ¡Acéptenlo! ¡La primera versión fue un asco! Así noquearemos a la crítica y ganaremos la admiración de Trixie. Dirás, tú podrás. ¡Sí! ¡Cielos! Creo que se molestaron. Claro, Timmy. Estaban orgullosos de tu trabajo y los sacaste. ¡Al mejor estilo de Hollywood! ¡Felicidades, Timmy! ¡Ya eres todo un director! Hola, Dimmsdale. Soy Pepe Veraz desde el Festival de Cine de Dima Dance. Solo nos queda un premio. Veamos quiénes son los postulados.
nosotros! ¡Es nuestra película de segunda! ¡Bueno! Si bien pude hacer una película con estrellas y efectos especiales, prefiero proyectar la que hice en casa con mis amigos. La idea no es que se rían. Bueno, no durará mucho. Dos semanas después... Lo siento, pero tu cinta apesta. ¿Ahora eres crítico? Tienes razón. ¡Oh, Dios! Ya sé que perdí el Dimmy. Y el Dimmy es para... ¡Dimmy Turner! ¡Por mejor comedia! ¡Ganaste! Cosa extraña, porque no estabas en esa categoría. Eres tan malo que eres bueno. ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¿No sabes golpear? ¡Dimmy! ¡Lo lograste! ¡Eres un director reconocido! ¡Sí! ¡Y no lo habría logrado sin ustedes! ¡Jamás abandonaré a mis amigos! ¡Solo por Trixie, claro! ¡Con permiso! ¡Hola, Trixie! ¡Soy un director! ¡Un director reconocido! ¿Viste mi premio? ¡Lo gané yo! ¿Lo ves? ¡Mira! ¡No lo entiendo! ¿Por qué no me habla? Porque, pequeño niño, poca cosa. Ganaste como comediante y todos saben que la comedia es la forma más baja de diversión, además de la animación. Además, aún somos ricos. Solo hicimos esto por diversión. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora seremos estrellas de rock! ¡Oh, Dios mío! ¡Acabo de notar que adoro a las estrellas de rock! ¿Creen que podría ser estrella de rock? ¡Glorioso! Filmaremos una segunda parte. Preguntas bobas, la revancha. ¡Eso es lo que sabes! ¡No me haces ni cosquillas!